L'obra d'en Joan Miró és gairebé inabarcable. Pintor, escultor, gravador, ceramista, tots els camps que en Joan Miró conreà varen donar fruits esplèndids. I alguns són aquí, a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. ¿Te puedes creer? ¡Qué alegría! Que te estaba buscando por ahí. ¡Qué alegría verte! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la Fundación! Déjame que te presente porque no es poco, ¿eh? Ah, bueno. Ella es Elvira Cámara, es la directora de la Fundación Pilar y Joan Miró. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezamos? Pues si quieres, por los talleres. Por favor. Pues bueno, estamos ahora en el primer taller que Miró hizo construir una vez que vino ya a Palma de Mallorca a vivir. Entonces este taller, él vino en 1959 y entonces a su amigo Sert, José Luis Sert, le pidió construir un taller porque él estaba, bueno, durante toda su vida había ansiado la construcción de un taller, pues tener un espacio para trabajar, pero un espacio propio. ¡Qué interior! Ese solo lo había visto yo en fotos, pero claro, verlo en persona impacta, ¿eh? La verdad es que impacta, impacta porque además está todos los elementos están tal y como Miró los dejó. Puede que una mesa en lugar de estar allí estuviera aquí, pero este es el mobiliario, este es el mobiliario, estos son las obras, estos son sus pinceles, estos son sus recortes y su iconografía y sus objetos, o sea que realmente el taller, aquí podemos ver el espíritu de Miró, los caballetes, un montón de objetos, de recortes. ¿Y Elvira, cómo era su día a día? Pues su día a día era muy metódico, igual que su vida de trabajo. Él se levantaba por la mañana, dice que hacía un poquito de ejercicio, porque además siempre le ha gustado el deporte, le interesaba. Hacía un poquito de ejercicio, desayunaba, bajaba al taller, trabajaba durante toda la mañana. Luego comía, descansaba, un poquito de siesta, como una media hora, no mucho, como una media hora, y luego por la tarde una de sus facetas era la reflexión. Entonces por la tarde normalmente reflexionaba sobre su trabajo, sobre lo que había hecho ese día y también realizaba toda la preparación del día para el día siguiente. Recolectaba conchas, recolectaba raíces, recolectaba piedras, cosas que en un momento determinado le llamaban la atención. Él dice que era un choque, que le llamaba la atención por algo y que lo cogía, lo guardaba. De hecho, hay su taller está lleno de objetos que él ha ido recuperando, unas veces de desecho y otras veces pues objetos cotidianos. Porque decía que él ponía objetos en observación. Le inspiraba todo, pero necesitaba un espacio silencioso. Aquí no entraba nadie más, aquí entraba solamente él. Tenía prohibida la entrada a cualquier persona porque él necesitaba su espacio, su sitio, su silencio y su interior para poder crear. Elvira, me interesa mucho esto que me estás contando. ¿Te parece si vamos a ver Somboter? Vamos a ver Somboter, venga. Perfecto. Bueno, pues esto es Somboter, que es un sitio magnífico. Sí, me parece. Es un sitio magnífico. A mí me impresiona este lugar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Él hacía como esbozos de qué en la pared? Pues fundamentalmente son esbozos para escultura. Bueno, de todas maneras hay que decir que este lugar lo compró para escultura y para obras de gran formato, para lienzos de gran formato. Pero las paredes lo que dejó son dibujos y bocetos fundamentalmente de esculturas.
Elvira, es un privilegio poder tener, aparte de la sala de exposiciones que tenéis aquí abajo, dos talleres donde trabajaba Miró en Mallorca, que los mallorquines podemos visitar aquí. Esto es... Es un auténtico privilegio porque además es que es un sitio único, pero único mundialmente. Los estudios de artistas muchas veces no se han conservado. Si se han conservado, se han conservado en otros lugares porque se han tenido que trasladar a otros lugares. Y aquí, en el mismo lugar donde Miró vivió, donde Miró trabajó, aquí se conservan dos estudios, nada menos, con lo cual es algo, esto sí que es realmente algo único. Elvira, un placer. Muy bien. ¿Cómo he disfrutado? Pues eso es lo que yo quiero y eso para mí es una satisfacción de que las personas que vengan aquí disfruten. Seguro. Porque yo disfruto mucho. Hemos disfrutado todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Muy bien, adiós. Hasta luego. Hasta luego.